Guys, welcome back to the channel. So in today's video I'm going to cook Honor's curry bread. This is gonna be the end of me, te lo juro. Ahí va. How do I know it's done? I am very excited that she's back in the channel because she lights up my spirit. So anyway, we did the curry bread, the kalepang. We did it. We failed in the beginning a little bit. The thing is that after like 8 attempts, ocho intento. Yeah, I think 8. Yeah. Yeah. After 8 attempts, we were able to actually find like the proper amount of dough for it to be well cooked. Whee! On to the next. The flour is yours, Olielka. It looks pretty. But I think it looks pretty. Anyway, it looks pretty. It looks delicious. It smells really nice. Cuts. La forma que lograste darle a la masa está muy bonita. Se ve bien cute, redondito, porque era o redondo, o redondo, o redondo. Sí. No podía haber otra forma, como empanadita o algo por el estilo. Tenía que ser redondo. Entonces, lo siento. No, lo que pasa es que la de Bono, pues yo al menos la miraba redonda en la bolsa. Entonces, cuando comencé la idea de querer hacer el curry pan, yo estaba así de,
tiene que ser redondo, porque tiene que ser redondo. Y pues, lamentablemente para las personas alrededor mío, soy medio terca en eso. Cuando algo se me mete, tiene que ser así. Pues, por eso tomó un poquito de tiempo y tuvimos que cortar la grabación, porque niña Cintia necesitaba que fueran redondas. Entonces pues, finalmente se... Logró hacer redonda. Pasamos que hasta medianoche cocinando. Sí, exacto. Fue como a las 1 que... Sí, como a la... Terminamos todo. Gloria que había estado con los ojos rojos y así toda activada y así. Pero sí, logramos que quedara pues redondita. Y Gloria que se encargó. O sea, nos convertimos como en una máquina, como en una línea de producción. Porque yo era la que estaba, bueno, la masa la hice yo y todo. Pero ya a la hora de estarlo cocinando para que fuera más rápido el proceso, porque si no, no hubiéramos dormido, Gabriel que era la que se estaba encargando de echarlas y darle vuelta y todo el rollo, pues. Entonces, sí, o sea, si lo piensan hacer, creo que lo mejor es que lo hagan con alguien para que les ayude a la hora de estarlas viendo, porque realmente, ahí lo van a ver en el video, tenés que moverlas bastante. Gabriel que descubrió la super técnica. A ver, explica ahí, por favor. Sí, o sea, lo principal es que el aceite no esté en fuego alto, porque eso las quema en dos segundos. Y entonces uno piensa, se me quemó y ya la tengo que sacar y ya está cocinada. Queda cruda por dentro. Y está cruda por dentro. Sí. Horriblemente cruda. Lo pueden poner el todo al para que se caliente el aceite y quede bien caliente, y después se lo bajan al mínimo. Y entonces para que la masa se pueda cocinar bien por dentro, porque el curry ya está cocinado. Entonces solo necesitamos que se cueza la masa y que crezca. Y que crezca. Así. Que nos quedamos con el ojo cuadrado cuando le echamos y esto se... Porque, ok, Ono dio la receta del curry como para que te lo comas con arroz, ¿no? Entonces, sí tuve que instruirme un poquito más, y básicamente mi recomendación es métanlo a la refri. Nosotros comenzamos a cocinar un día antes, hicimos el curry primero y lo metimos a la refri para que se pusiera más... pastoso. Como pastita, sí. ¿Qué piensa de la receta del Super Ono? Si así sabe el verdadero, hermana. Cuando yo llegue, no sé, yo creo que me compro la pierna entera. Vos así de, llegas al concierto y le decís al maje, mira, deja cantar, vení a cocinarme el curry. Sí, sí, porque en realidad está muy, muy rico, y la combinación de la masa, del sabor de la masa con lo del curry, es un sabor que... Es un match. Sí, o sea, aquí no vas a encontrar algo que sepa igual. Es muy particular. Esos típicos sabores de Asia que a uno le gustan. Sí, sí te gustan, ¿verdad? Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Loreca. O sea, si así sabe el que venden en el bakery del Freestyle, oh my lord, yo creo que me compraría como unos 20 y multiplicados por 10. No, es como que hacer curry desde cero. Sí, legit. Sí, por todas las especies que hay que usar y todo. Y más con el ojo cuadrado cuando la Cintia me dice, ah, estoy buscando el cargamón. ¿Y yo qué? ¿Por qué vas a usar eso? Sí, de what? Por ella, de verdad. Porque le dije mi frustración. Ve, hablen con sus amigos, de verdad, se los digo. Por mi frustración, ella logró encontrar el cargamón porque sabía dónde lo vendían. Entonces, y sabía cómo se miraba, yo no tenía ni la menor idea. En el súper no lo venden. No lo venden, pero ni en broma. Sí cambié unas cosas de la receta, pero a pesar que le cambié eso, mind you, él dice que es freestyle, I went freestyle, ok? So don't mind me. Le echamos medio tarro de leche condensada. Tipo, la leche condensada de verdad es el ingrediente secreto, porque le bajó el chile, no tienen idea. Y el pan queda esponjosito. Sí, es otra. Es otra de las cosas. Y el pan este que le echas para... El panko. Eso. El panko. El panko tiene que ser un buen panko. Sí. Bueno, yo no, ya les dejo saber, no sé el panko, o sea, no sé el de un brand de Japón, porque desafortunadamente no lo venden acá. En el área de las cosas asiáticas no tenían panko, pero tienen un mercadito coreano acá y venden otogi. Así se dice, otogi. Entonces el otogi, el que me recomendaron en el mercado coreano, es uno que a la hora que lo pones a cocinar no se quema.
Entonces, si ustedes se fijan, queda doradito. Ahí está. Pero nunca lo van a ver quemarse. A menos que se vaya al fondo de la paila y pase 10 siglos ahí, mientras estás cocinando lo otro, ahí se va a quemar. Pero ni siquiera se le pega a lo que vas cocinando. No. No se pega para nada. Más así de, soy divina, no se me pega nada, bye. Sí. No puedo yo. It's so freaking good. Y aunque no lo parezca, el curry adentro le da otro sabor a la masa. Hey. Es divino. Divino, espectacular, remarkable. Exquisite. Delicious, yummy. Y todos los sinónimos que se le puedan anexar. Se lo juro. Honestamente, si vos no llegara a ver mi video, que, which I don't think so, but anyway. If you ever see this, dude, oh my god, your recipe rules the freaking house. It's so freaking good. So freaking good. Y, ojo. O sea, el hecho de que te la comparta, uno es, o sea, es un sol. El tipo es un sol, qué buena onda, ¿no? Sí. Porque usualmente es como que, ay, mi receta, no te la voy a dar, voy, chao. Pero él super nice la compartió. Sí, está bien rico, so, oh no, thank you very much. Arigato, yay. Por compartir tu receta con todo el resto del mundo. A todas las almas que buena onda, pues, decidieron traducirla para que todo el resto de la people pudiera hacer el curry. Qué buena onda. Y pues, como les dije, si quieren la receta de la masa, me avisan. Ahí estoy en el Twitter para dárselas, porque realmente es como, es un buen match. Yo siento que es un buen match. Y pues sí, creo que fue toda una experiencia hacerlo. Lo disfruté, así que muchas gracias, uno. Porque lo curaste la cinta. Porque si él no hubiera hecho, o sea, hubiera decidido dar la receta en su como parte, pues, de sus regalitos en el freestyle, pues no se me hubiera ocurrido hacer el video, y mucho menos me hubiera visto con Loriel acá en estos momentos, pues, porque estábamos así como, let's avoid each other as much as we can. Espero que lo disfruten y vamos a seguir comiendo carne. Goodbye. Chao. Bye. Ya. Tenés 17 segundos de estar grabando. Ella no es una Russian del todo, pero yo le fangirleo de Arashi y ella me fangirlea de Rapwings, y ahí estamos las dos así. ¡Ay, me voy a quitar! Parece un cerebro. ¡Qué asco, Alielka! Se abrió. ¿Ah? Eso no cuenta, ¿ok? Eso eran los intentos. La Cintia en su cocina. Hey, Arashi, don't copyright my video, please. No. Qué barbaridad. El Junjun va a venir por mí. Oh no. Sí. Pero no es vaya, ¿verdad? What you doing, girl? What you doing? I'm gonna send you a pack of, ¿cómo es? Un life supply de tortillas. With a bunch of bananas. Me van a matar. Parece el calepan. Ay, me encanta el acento que le pone. De todos los japoneses así de, why is she doing that? Exacto. I'm sorry, people. Let it out. When I say lucky, you say man. Man. Lucky. Man. Lucky. Man.